Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 3 de ¿qué hubiera pasado si Naruto tenía una línea de sangre poderosa y era entrenado por Anko? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 3. País de olas. Ha pasado una semana en el país de las olas y todos los ciudadanos estaban notando pequeños cambios alrededor del pueblo, como la falta de hombres de gato y los mercados de alimentos tendrían un montón de pescado afuera de sus tiendas con notas adjuntas. Las olas dan paso a las tormentas y se avecina una tormenta. Se leyó la nota y muchos de los ciudadanos comenzaron a tener esperanza nuevamente, aunque sea un poco. Los niños ya no estaban en las calles. Había una casa enorme para que vivieran y algunos adultos ayudaban a cuidarlos. En la casa había comida, ropa y muebles. Todo gracias a que Naruto hizo un montón de clones que regresaron a la aldea, que fue solo un viaje de 3 horas, con él volando a toda velocidad. Eso no significaba que todavía no entrenara, a menudo hacía que clones fueran al puente para ayudar a Tazuna, que estaba pasando por un momento difícil por la falta de trabajadores. Entrenó un poco más su elemento viento porque de sus 3 elementos era el más débil y quería arreglar eso porque tenía algunos jutsu de viento que quería usar, como dragones de viento y tornados de viento, etc. Sakura también cumplió su palabra y comenzó a tomar su entrenamiento más en serio e incluso trató de calmar sus tendencias de fanática hacia Sasuke, quien no parecía darse cuenta. Naruto a menudo hacía ejercicio con él, lo que la dejaba desconcertada al final del día, y ella se despertaba y le gritaba a su Onii-san por obligarla a correr 50 vueltas, hacer 100 flexiones y sentarse con sellos de resistencia. Esa es otra cosa en la que trabajó, fueron los sellos. Ahora podía hacer sus propios sellos de resistencia, algo que estaba entusiasmado de probar porque vio que fortalece su cuerpo en general al mejorar su velocidad, reacción y durabilidad. Los aplicó a Anko, Kakashi y Sakura, que no quería decirle a Sasuke. Puso a Anko, Kakashi y a él mismo en el nivel 3, lo que parecía como si se estuvieran moviendo a través de arena e incluso era difícil volar al principio, pero se alegró de no haber aplicado los sellos de gravedad todavía, lo estaba guardando para cuando llegara. De regreso al pueblo. Rukia también entrenó con ellos haciendo todo el entrenamiento físico y el control de chakra y, para consternación de Sakura, incluso Rukia pudo superarla en resistencia, pero eso solo la hizo trabajar más duro, lo que hizo feliz a Naruto por la determinación de su nueva hermana pequeña. Rukia también mostró una gran habilidad en el manejo de la espada y Naruto prometió conseguirle una espada real cuando regresaran a la aldea, pero por ahora usó una espada de madera. No solo jugaba con Rukia y Anko durante todo el entrenamiento, aprendiendo más sobre ellos. Por ejemplo, el cumpleaños de Rukia era el 14 de enero y tenía una hermana mayor que fue asesinada por Gato porque no quería trabajar para él. Esto solo hizo que Naruto quisiera arrancarle el corazón aún más. Se enteró de que su favorito eran los animales y quería un conejo como mascota al que llamara Chappie. Aprendió que Anko tenía debilidad por los conejos, lo que a menudo llevaba a que Anko apretara la cabeza de Rukia entre su pecho cuando usaba su mameluco de conejito. Naruto la avergonzó mucho. Se podía ver a Naruto y Rukia extendidos en el futón con las sábanas por todos lados. Rukia tenía una pierna sobre la cara de Naruto que tenía una cabeza de conejo al final. Naruto tenía una de sus piernas sobre su espalda. Ambos roncaban, despertando a menudo a Anko que estaba a su lado. Tsunami entró en la habitación y solo sudaba, por lo que parecía que los dos estaban peleando mientras dormían. Fue a despertar a Rukia, pero la otra pierna la pateó y la empujó un poco hacia atrás. Los ninjas son tan raros, piensa, caminando hacia Naruto para despertarlo solo para sorprenderse nuevamente. Eve dejó escapar un grito ahogado porque Naruto tiró de ella hacia abajo y ahora la estaba abrazando haciéndola enrojecer. Oh, Mikami, ¿qué está haciendo él tirándome hacia abajo de esta manera? Espero que nadie vea esto. Ella trata de zafarse de su alcance, pero solo lo empeora frotando su trasero en la entrepierna de Naruto, haciéndolo gemir en sueños. NN Naruto-kun, ¿podrías despertar, por favor, que tu equipo se fue? Dice ella pudiendo darse la vuelta en sus brazos. Al mirar su rostro tan cerca del de ella, no puede evitar sonrojarse aún más por lo guapa que se ve. Acercando su rostro al de él, retrocede cuando él comienza a despertarse. Tsunami-chan, ¿qué estás haciendo aquí? Parpadeando un par de veces puede ver a Rukia durmiendo boca abajo en posición de T, volviéndose hacia Tsunami, sonríe al verla sonrojarse y la posición en la que están los dos. Tsunami-chan, si querías acostarte conmigo, todo lo que tenías que hacer era preguntar, dice acercándola a él haciendo que su entrepierna se endurezca.
Cepilla sus pliegues mojados, haciéndola enrojecer y respirar un poco pesadamente. Naruto-kun, no deberíamos hacer esto ahora y tu equipo dijo que los encontraríamos en el puente. Respiró con dificultad porque Naruto comenzó a dejar besos en su cara y cuello. Está bien, Tsunami-chan, iré, pero cuando regrese este trasero será mío. Dice dándole un golpe que la hace desmayarse debido al sangrado de la nariz. Rukia-chan, despierta, papá tiene que irse. Quiero que te quedes aquí y protejas la casa por mí mientras voy al puente. Al darle un beso en la frente, deja a Rukia parpadeando y a Tsunami todavía desmayado en la habitación. Ve a Inari, quien se ha acercado a él después de que se disculpó por cómo actuó y lo que dijo. Buenos días Inari, tengo que irme y asegurarme de que seas el hombre de la casa mientras estoy fuera. Se frota el cabello y le lanza un kunai. Úsalo con cualquiera que amenace lo que tienes, venado. Está bien, Naruto. Puedes contar conmigo. Inari respondió con determinación. Luego, Naruto sale por la puerta principal y hace 10 clones de sombra sin sellos para vigilar la casa por si acaso. Luego salta a los árboles en dirección al puente. Puente maldita sea, sabía que debería haber despertado a Naruto, ese trasero de pato emo está siendo golpeado y sin mencionar que Zabuza pidió refuerzos y tenía que ser Raiga Kurosuki a quien sigue hablando de funerales. Para esquivar un golpe de espada de Zabuza y un dragón de agua de Raiga. Maldita sea, me alegro de haber quitado esos sellos o esto sería aún peor para nosotros, dijo Anko, saltando espalda con espalda con Kakashi. Sí, tienes razón y nuestra nueva velocidad no nos está ayudando mucho porque no tenemos un jutsu de viento lo suficientemente fuerte como para eliminar esta niebla. ¿Qué pasa Kakashi? Sharingan no te ayuda a ver a través de la niebla. Se podía escuchar a Zabuza riendo entre dientes a través de la niebla. Sí, tu funeral será increíble. Dijo el loco Raiga riendo. Raiga, alguien viene y es realmente fuerte. El sonido vino desde la espalda de Raiga como lo que parecía un niño debajo de una manta. Ranmaru, ¿quién es y qué tan fuertes son? Raiga, ¿qué está diciendo ese mocoso? Viene el estudiante de Anko, dijo Zabuza, apareciendo junto a él. Sí, eso parece y Ranmaru dice que es fuerte. Zabuza se burló, este pequeño mocoso no es tan fuerte, probablemente sea tan fuerte como ese Uchiha. Mientras que por dentro no tiene la misma conversación. Este debe ser el mocoso que Aku estaba tan preocupado por quien podía volar y hacer olas de 20 pies, si es así, estamos en problemas. Mientras tanto, se podía ver a Naruto acelerando a través de los árboles y se podían ver chispas saltando de su cuerpo. La casa de Tazuna. Se podía ver a Tsunami despertando con la cara roja recordando lo que había sucedido antes de desmayarse. Naruto-kun era tan dominante sobre mí. ¿Realmente va a tener sexo conmigo cuando regrese? Ella niega con la cabeza, pero una parte de ella espera que él lo haga porque estaría mintiendo si dijera que no quería que él la llevara a su habitación y se saliera con la suya. No, 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 no pienses así, tenemos mejores cosas que hacer además de pensar en cómo Naruto-kun mantendrá su no para Tsunami. Ella se aleja para ver a los niños y ver qué estaban haciendo. Estaban jugando a las cartas y parecía que Rukia estaba ganando si la sonrisa en su rostro era algo a tener en cuenta. Los dos se habían hecho amigos cercanos durante la semana una vez que Inari dejó de actuar como una emo. Todos se quedaron sin hacer lo que estaban haciendo cuando la puerta principal fue derribada de una patada y entraron dos matones con sonrisas iguales y armas listas para usarlas. Muy bien, Tsunami, ven con nosotros y dejaremos vivos a estos pequeños mocosos. Dice el matón con un gorro morado con una katana y camina hacia ella solo para ser detenido cuando una chica se interpone en el camino. No dejaré que te la quedes. Se confiaba en mí para mantener este lugar a salvo de cualquier daño. Rukia dice poniéndose en posición con su espada de madera lista y sus ojos helados que copió de su papá. Rukia-chan, no tienes que hacer esto. Yo iré, nadie saldrá lastimado, dice Tsunami tratando de caminar frente a Rukia solo para ser detenido por Inari quien se pone frente a su Shaklei. Rukia tiene razón, no dejaremos que te la lleves. Inari dice tratando de ganar confianza. Rukia nota su temblor y trata de ayudarlo. Inari, en una batalla los que se interponen en el camino no son los que carecen de poder, sino los que carecen de determinación. Ella le grita haciendo que Inari se concentre y también esté lista para luchar sin saberlo, haciendo que el clon de la sombra de Naruto se sienta orgulloso de sus palabras. La mocosa con un mono de conejito y una espada de madera cree que me va a vencer. El bandido se ríe mientras los clones de Naruto están listos en cualquier momento pero quieren observar cómo les irá. Vamos entonces.
Rukia grita cargando al bandido con un empujón solo para que el bandido salte hacia un lado, pero no esquiva el movimiento con la pierna que Rukia hizo y lo tira al suelo. Rukia luego intenta apuñalarle la ingle para inmovilizarlo, pero luego se da vuelta y se levanta. No iba a lastimarte demasiado, pero ahora te voy a matar. Corre hacia el hombro de Rukia, tira a la niña al suelo y la pisotea en el estómago, haciendo que la niña tosa saliva y un poco de sangre. Ya no estás tan caliente, pequeño mocoso. Luego le da un pisotón en la cabeza. Ella lo golpea en la parte posterior de la rodilla, doblando su pierna hacia atrás haciéndolo caer lo suficiente como para golpearlo en la garganta con su mano. El hombre jadea por aire, Rukia rápidamente se levanta y lo patea en las pelotas y lo golpea en la cabeza con su espada repetidamente. El otro bandido se abalanza sobre ella con la esperanza de atraparla mientras ella no mira. Rukia voltea para verlo venir, apuntando con su espada para perforarla en el pecho y justo cuando Naruto está a punto de interponerse en el camino, sucede algo inesperado. El hombre es empalado por una lanza de hielo que le atraviesa el pecho desde el suelo, dejando que el hombre se mueva al final solo para ser detenido cuando Inari corre y apuñala al hombre por la espalda. Todo el mundo guarda silencio ante todo lo que acaba de pasar. Rukia mira sus manos en estado de shock e Inari también está sorprendida de haber matado a alguien. Se escucharon aplausos mientras un clon de la sombra de Naruto entra por la puerta abierta con una sonrisa orgullosa en su rostro. Luego abre los brazos a los niños y ellos corren hacia él llorando. Papá, acabo de matar a alguien. Rukia dice llorando en el hombro de Naruto. Naruto, yo también maté a ese tipo. Inari dice llorando en el hombro de Naruto también. SHHH, no se preocupen ustedes dos, hicieron lo que tenían que hacer para proteger lo que tienen cerca y estoy orgulloso de ustedes dos. Dice con una amable sonrisa en la cabeza haciendo que los dos se sientan un poco mejor. De verdad, dice la conmocionada Rukia, controlando su llanto. Sí, también escuché tu pequeño discurso que le diste a Inari, la pequeña señorita mandona. Dice burlándose un poco de ella tratando de hacerlos sentir mejor. Ze cállate vaca Otou-chan, dice Rukia, golpeando a Naruto en la cabeza haciendo que todos se rían. Pero ¿por qué no reúnen a los aldeanos y les dicen que vayan al puente, les dicen que las olas dan paso a una tormenta? Luego camina hacia Tsunami y le susurra al oído. No olvidé lo que dije antes, espero que estés listo. Él le sopla en la oreja haciéndola temblar. Adiós chicos y cuídense, me voy a patear traseros. Desaparece con los cadáveres. Puente. Se podía ver a Naruto flotando sobre el puente después de haber recibido los recuerdos de su clon de sombra y no pudo evitar sonreír ante lo que hicieron los dos niños y Rukia activando su línea de sangre. Está bien, supongo que puedo hacer mi entrada ahora. Libera sus sellos de resistencia por primera vez en una semana y ya puede sentir la diferencia en su velocidad. Luego inhala, deja escapar un suspiro y deja escapar un jutsu sin sellos manuales. Gran avance al estilo viento. Instantáneamente, una gran ráfaga de viento golpea el puente, derribando toda la niebla y derribando a todos en uno de sus pies, incluso a los Jonin peleando que fueron tomados con la guardia baja. Naruto-kun. Ya es hora de que llegues aquí, realmente nos vendría bien tu ayuda. Grita Anko acercándose a él junto con Kakashi. Sí, Naruto, parece que Zabuza ha vuelto a llamar y estábamos teniendo problemas para luchar contra ellos en la niebla, pero gracias a ti ya no tendremos que preocuparnos más. Kakashi dice aprovechando esta oportunidad para recuperar el aliento. Lo siento, pero no te preocupes, yo me encargaré del resto desde aquí. Ah, y Anko, esta noche reorganizaré tus órganos y me aseguraré de que no puedas caminar mañana. Naruto-kun, no puedo esperar. Voy a montarte hasta la mañana. Ella responde en un tono sexy con un poco de rosa en su rostro ante lo que dijo. A Kakashi, a pesar de la situación, le sangra un poco la nariz. Entonces Kakashi, dime con qué estoy lidiando con estos dos tipos. Naruto dice en un tono con todas las bromas a un lado y solo un guerrero habló haciendo que Kakashi se enderezara y también se pusiera serio. Zabuza es un ninja desaparecido de rango Adekiri y un maestro en el asesinato silencioso, además de ser un ex miembro de los 7 ninjas espadachines de la niebla. Raiga también es un ex miembro de los 7 ninjas espadachines de la niebla. Él está en posesión de las espadas Kiba que usan iluminación y de alguna manera es capaz de predecir nuestros movimientos, pero creo que tiene algo que ver con lo que sea que se encuentre en su espalda. Gracias Kakashi, yo me encargaré de estos dos. Ve y revisa a Lucia en el salón de los espejos de hielo mientras tú, Anko, vas y llevas a Sakura y Kazuna a un lugar seguro.
Las cosas se pondrán un poco complicadas y no quiero golpear a cualquiera. Dice en un tono que no deja discusión, lo que hace que los dos asientan y salgan corriendo para hacer lo que dijo. Está bien, ustedes dos, soy su oponente y apurémonos. Tengo una sexy milf esperando que regrese y lo rompa. Dice desenvainando su espada, haciendo que los dos espadachines que conocen ese estilo retrocedan con miedo porque todos los espadachines que valen algo saben sobre la famosa espada a la luz de la luna y su estilo que se decía cortaba montañas y dejaba descansar a los dioses con solo un solo golpe de la hoja. Sé cómo tienes esa espada, un mocoso como tú no debería poder empuñar algo así. Dijo el asustado Zabuza, ese sí, debe ser falso. Te daré un funeral incluso por copiar esa espada, grita levantando las espadas en el aire, haciendo que aparezcan rayos que golpeen las espadas. Lin Ting Wave, grita haciendo ondas de iluminación para correr hacia Naruto. Lindo. Es la respuesta que da Naruto antes de apartarlos de su camino para sorpresa de ambos ninjas. ¿Sé cómo? Ese movimiento ha matado a muchos Jonin antes. Dijo Raiga sorprendida con los ojos muy abiertos. Wow, si eso realmente mató a un Jonin, debe haber sido un Jonin débil. Responde un Naruto sonriendo, todavía avanzando. Déjame mostrarte cómo hacer olas. Naruto levanta sus manos hacia el cielo y más rápido que lo que hizo Raiga, Lightning golpea sus manos. Lightning Wave, más rápido de lo que Raiga podía moverse, es golpeado por todos los rayos, dejándolo jadeando con sangre corriendo por su labio. Así es como se hace. Les envía una sonrisa que los hace enojar con él. Bien, entonces usaré mi espada y te cortaré, le acusan Raiga y Zabuza. Naruto con una sonrisa carga contra los dos con su espada. Zabuza apunta con un movimiento de espada alto mientras Raiga baja para cortar a la rubia por la mitad. Vamos a bailar. Naruto salta sobre ambos pateando a Zabuza en la espalda y Raiga lo esquiva apenas, pero aún así sufre un corte que revela a un niño boca arriba en un saco de dormir. Un niño con cabello morado que es largo en la parte posterior pero con flequillo en la parte frontal de la cara que termina encima de sus ojos y muestra ojos rojos brillantes que se parecen al Byakugan. Entonces le estás diciendo cómo predecir nuestros ataques. Ranmaru, ¿estás bien? Raiga mira al chico que está asustado. Sí, estoy bien, gracias. Creo que vendrás conmigo, chico. Hay un clan similar al tuyo en la hoja llamado Hyuga. Ellos podrán ayudarte. Naruto le habla al chico. No dejaré que te lo lleves. Dice Raiga, preparándose para cargar de nuevo solo para sorprenderse cuando su espalda se siente más ligera y puede ver que Ranmaru ya no está allí. Demasiado tarde ya se fue, dice Naruto, lanzando a Ranmaru al aire haciéndolo gritar solo para ser atrapado por un clon volador. Está bien, ahora que tu pequeña arma secreta se ha ido, morirás primero, dice Naruto en tono serio. Bastardo, Zabuza, por mí en algún momento lo voy a borrar del mapa. Dice Raiga, apuntando sus espadas al cielo tratando de reunir la mayor cantidad de iluminación posible. Adelante, fue la respuesta de Zabuza. Luego, Naruto se involucra en una pelea con espadas con Zabuza, quien se sorprende de que este niño le siga el ritmo, por lo que alcanza el nivel de velocidad y fuerza de Jonin, pero para su sorpresa, Naruto todavía lo iguala con una sonrisa todavía en su rostro. Intenta dar un empujón, pero Naruto se hace a un lado y lo apuñala en el estómago, solo para que Zabuza se convierta en agua y Naruto se corte por la mitad. Ah, mocoso, todo era charla, él, Zabuza se interrumpe cuando Naruto se convierte en iluminación y Zabuza no puede hacer nada. Te tengo. Dice la rubia sonriente, dándole a Zabuza un corte en el pecho. Maldito Gatli, truco inteligente. Dice el demonio de la niebla poniéndose de pie. Luego se atacan entre sí chocando espadas, pero esta vez es Zabuza quien no puede seguir el ritmo de la rubia que lanza golpes rápidos y precisos. Naruto corta a Zabuza en su costado mientras esquiva hacia la izquierda, fallando un golpe de Zabuza que lo deja abierto y Naruto lo aprovecha cortándolo en la espalda, dejando un corte profundo que hace que la sangre brote al suelo. Naruto salta hacia atrás, lanzando un golpe que le habría arrancado la cabeza. 17 o danza del tornado. Naruto se convierte en un tornado giratorio que le causa a Zabuza cortes en todo el cuerpo, lo que hace que el antiguo Anbu de niebla grite de dolor. Naruto sale de la sonrisa del tornado todavía en su rostro amando esta batalla. Vamos, demonio de la niebla, aún no he terminado de bailar, mezclador de baile número 18. Naruto desenvaina su espada más rápido de lo que el ojo puede ver. Lo siguiente que supo Zabuza fue que le cortaron todo el cuerpo, haciéndolo caer al suelo sin poder mantenerse despierto debido a todo el dolor que sentía.
Maldito Zabuza, ¿puedes hacer algo bien? Pero no importa, mi jutsu definitivo está listo. Luego le sonríe a Naruto, quien todavía le da esa sonrisa que lo enoja. Prepárate para morir, mocoso, iluminación de los cielos, grita y apunta sus espadas que crepitan con relámpagos a Naruto. Ahora muere. Vaya, quería ganar tiempo para algo tan débil para que yo pudiera hacer un espectáculo de iluminación más grande mientras duermo. Déjame mostrarle a este tonto el verdadero poder de la iluminación. Luego, Naruto salta hacia la explosión y cubre su brazo para iluminar algo similar al rayo de Kakashi. Luego, Naruto corta el rayo por la mitad, vuela hacia las nubes de tormenta grises y desaparece. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Cómo diablos cortó mi jutsu más fuerte como si no fuera nada? ¿Y a dónde diablos fue? Reproduzca Let's Do It by Lil Wayne, no es necesario, pero esta canción ayuda en esta escena. Todos en el puente dejaron lo que estaban haciendo, incluso Aku que estaba en los espejos de hielo con un Sasuke noqueado y un Kakashi que aprovechó esta oportunidad para salir de los espejos con Sasuke. Anko y Sakura miran hacia las nubes y pueden escuchar la risa de Naruto mientras ven destellos azules. Los aldeanos en el camino hacia el puente miran hacia arriba y lo ven también, incluso los hombres de gato al costado del puente lo ven. El maldito Zabuza apenas puede levantar la vista para ver lo que parece una tormenta que se acerca y puede escuchar la risa de ese mocoso rubio. Jajaja, prepárate para ver cómo se ve la iluminación real. Llegó el grito desde las nubes y lo que todos ven los deja conmocionados e infunde miedo en los corazones de los enemigos rubios. Zabuza incluso se desmaya por el shock y el miedo. Dragón de liberación de tormenta de los cielos, grita Naruto, y un dragón azul hecho de luces sale de las nubes dando un rugido escalofriante, y Naruto tiene una sonrisa de mierda en su rostro ante la mirada de miedo en los rostros de los hombres de Raiga y Gato. Ahora conoce el verdadero poder de Naruto Uzumaki of the Storm Release. Naruto salta del dragón y cae hacia Raiga, quien solo puede quedarse allí y recibir el golpe. Naruto camina hacia el lugar del impacto y puede ver que dejó un enorme agujero en el puente y no se podía ver ni un solo rastro de Raiga. Hombre, yo siempre no dejo nada de mis enemigos. Luego nota algunas espadas a un lado. Oh, ¿esa es la espada Kiba? Bueno, no me importa si lo hago. Luego los recoge y brillan con luz por un momento. N Naruto Kun N, eso fue impresionante. Gritó Anko saltando sobre Naruto, quien felizmente la atrapó. Dios mío, ese fue fácilmente un jutsu de rango S y puedo ver que ni siquiera está cansado por eso. Probablemente se contuvo para no destruir todo lo que estaba a su alcance. Ni siquiera ha usado el chakra de las nueve colas y solo tiene rasguños y marcas de quemaduras en su ropa. Naruto, ¿qué eres? Estos son los pensamientos de Kakashi, quien está sorprendido por la demostración de poder que acaba de ver. Se escuchan aplausos provenientes del final del puente y algo de humo se mueve para revelar que son Gato y sus matones quienes están un poco asustados por lo que acaban de ver. Entonces Zabuza, fallaste y te llaman demonio que ni siquiera puede matar a algunos niños. Luego ve a todos en el puente. Está bien, los hombres matan a todos, pero dejen a las mujeres, especialmente a la de cabello morado. Voy a divertirme un poco con ella. Le da una sonrisa lujuriosa a Anko en los brazos de Naruto, quien tiene el ceño fruncido. Anko-chan, voy a matar a estos tipos muy rápido y luego podremos regresar a la casa y seguir adelante. Él le da un beso profundo y le pellizca el pezón a través de la red. Está bien, en Naruto-kun, no tardes mucho, dijo Anko un poco aturdida ante el beso que acaba de recibir. Muy bien, todos ustedes morirán ahora. Jutsu de clonación de sombras. Aparecen clones de Naruto y todos sacan sus espadas. Está bien, chicos, acabemos con estos idiotas que se atreven a amenazar a nuestras mujeres. Todos corren hacia los bandidos que cargan con un grito de guerra con la esperanza de conseguir algunos disparos de suerte. Lo que solo podría describirse como una masacre es la escena que los ciudadanos de Wave aparecieron en el puente para ver. Un hombre, pero múltiples versiones del hombre, están por todas partes cortando y matando a los bandidos con golpes brutales de los que no se levantarán. Final de técnica inigualable, una gran ráfaga de viento proviene de uno de los Naruto que lanzó un puñetazo directo al aire. Cinco clones tienen un grupo de los 50 bandidos restantes y están apiñados temblando. Galaxy Split, y lo siguiente que todos saben es que los clones parecen desaparecer y ni siquiera el Sharingan de Kakashi puede verlos. Los bandidos caen perdiendo la cabeza. Y luego había un ratoncito en la trampa. Un Naruto ensangrentado dice con sangre, indicando su manga larga negra debajo de su armadura. Esto excita a Anko al ver lo rudo que se ve su hombre con toda esa sangre. P, por favor, no me mates.
haré cualquier cosa. Dice Gato poniéndose de rodillas para suplicar. Dinero, mujeres, tierra. Tengo todo lo que puedas desear. Quiero que firmes este documento que entrega tu empresa a Tazuna. Quiero el código de tu caja fuerte y la ubicación de tu base para que podamos llevarnos todo. Naruto dice en un tono frío, asustando tanto a Gato que simplemente hizo lo que dijo sin siquiera pensar en lo que dijo. He aquí, hice lo que me pediste y me dejarás ir, ¿verdad? Dijo el hombre todavía asustado. Nunca dije eso, vas a morir por hacer sufrir a mi hija y matar a su hermana. Luego, Naruto lanza de Gato hacia el cielo y se prepara para atacar. Eaben Splitter, susurra Naruto, pero aún así todos escucharon lo que dijo. Por otra parte, todos se sorprenden al ver a Naruto cortar su espada verticalmente hacia arriba en el cielo y Gato se parte por la mitad e incluso las nubes se parten revelando un sol brillante y un cielo azul. ¿Qué diablos, este chico pudo haberme matado fácilmente, entonces por qué me dejó vivir? Preguntó un Zabuza despierto, mirando al rubio con respeto por lo que acababa de ver. ¿Estás bromeando? Acaba de partir el maldito cielo. Este será un informe. Aunque Kakashi. Oh, sí, lo montaré hasta que se rompa la cama. Una Anko empapada, aunque mira a Naruto con lujuria como si leyera su mente, se vuelve hacia ella y le guiña un ojo, haciéndola sonrojar. Toda la gente de Wave dejó escapar vítores, por lo que acaba de pasarle a Gato y su país ahora libre. Todos corren hacia Naruto y comienzan a llamarlo Naruto-sama y lo lanzan al aire de arriba abajo haciéndolo reír. Wow, papá es realmente fuerte. Espero poder ser tan fuerte como él algún día. Rukia dice, Anko escucha lo que dice y se frota las orejas de conejo, lo que hace que Rukia se quite las manos de la cabeza. Necesitarás mucho entrenamiento si quieres ser fuerte como tu papá. Anko dice, sonriendo. Naruto finalmente puede bajarse de los aldeanos y camina hacia su grupo. Muy bien chicos, regresemos a la casa para que podamos descansar y fiestar. Dice la última parte con una sonrisa que hace que todos los aldeanos aplaudan y corran hacia la ciudad. Hola Naruto. Zabuza llama a la rubia que es sin cejas. Naruto dice con una sonrisa, una marca apareció en la cabeza de Zabuza y se escuchó una risita de Aku. ¿Por qué me dejaste vivir cuando podrías haberme matado fácilmente? Preguntó queriendo una respuesta. Bueno, si te matara, Aku-chan estaría triste y no puedo permitir eso. Dice quitándose la máscara de un Aku sonrojado. ¿Qué tiene ella que ver con eso? Zabuza preguntó con una ceja levantada a la rubia. Bueno, ella te ama como a su padre y no puedo matar a su padre ahora, ¿verdad? Dijo sonriendo. Esto sorprendió a Zabuza, quien miró a Aku con los ojos muy abiertos y desvió la mirada sintiéndose avergonzado. Aku, ¿es cierto? Preguntó con sorpresa en su voz. Ese sí, Zabuza-sama, pero me detendré porque solo soy una herramienta y las herramientas no tienen sentimientos. Dijo la última parte con tristeza. Esto le valió un golpe en el trasero para Aku y un golpe en la cabeza para Zabuza. Aku-chan, no eres una herramienta, eres una chica hermosa que simplemente tiene un padre de mierda. Él dice dándole una sonrisa encantadora, haciéndola sonrojar mientras Zabuza obtenía otra marca. Y Zabuza deja de ser un idiota y dile que tú también la amas o recibirás el mismo trato que Gato. Dice agarrando su funda, lo que hace que Zabuza abra los ojos y corra hacia Aku. Aku, yo también te amo como a la hija que nunca he tenido. Por favor, perdóname para no morir. Dice de rodillas frente a Aku. Aku solo se rió y lo ayudó a levantarse. Zabuza-sama, nunca podría odiarte y te perdono. Dice dándole un abrazo. Está bien, todo está bien, ahora vamos de fiesta. Naruto luego recoge a Anko al estilo nupcial. ¿Estás listo para sacudir tu mundo? Dice sonriendo ante la sonrojada Anko. Ese sí, ahora vamos. La casa de Tazuna. El grupo llega a la casa con Zabuza y Aku. Todos se sientan en la sala de estar. Se puede ver a Naruto corriendo escaleras arriba con Anko sobre su hombro, quien se ríe como loca junto con un tsunami sonrojado. Bueno, supongo que recibirá el pago de su misión antes de tiempo. Kakashi y Zabuza se ríen como pervertidos, lo que provocó que Aku y Sakura los golpearan en la cabeza, cuyas caras estaban rojas al saber lo que iba a pasar arriba. Arriba, en la habitación de Tsunami, Naruto arrojó a los dos sobre la cama y comenzó a quitarse el equipo, dándoles a las chicas un espectáculo haciéndolas babear por sus músculos. Coloca una barrera silenciadora y camina hacia ellos vestido únicamente con calzoncillos que hacen poco para ocultar al monstruo que se asoma por sus pantalones. Está bien, espero que estén listas, chicas. Estaré probando esta interminable resistencia mía.
dice sonriendo a las dos mujeres frente a él, luego salta sobre ellas y los sonidos de la piel, golpeando la piel junto con los gemidos de las mujeres, pasando el mejor momento, resuenan por toda la habitación. La mañana siguiente se podía ver a Naruto abriendo lentamente los ojos para cerrarlos solo cuando el sol brillaba en sus ojos. Una rápida maldición al sol y trató de levantarse solo para darse cuenta de que no podía moverse. Había una toga púrpura y negra en su pecho, entonces recordó lo que pasó anoche y solo pudo sonreír. Era su primera vez, pero actuó como si lo hubiera hecho toda su vida y por las miradas de satisfacción en sus rostros lo supuso. Les frotó la cabeza susurrándoles que despertaran. Anko-chan, Tsunami-chan, es hora de despertar. Les pone besos en la cabeza. No 5 minutos más, dijo Anko medio despierta. No quiero levantarme de la cama todavía. Murmullo de Tsunami solo pudo reírse de ellos. Bueno, si no nos levantamos, alguien podría entrar y no querrás eso, ¿verdad? Bueno, me levantaría si pudiera sentir mis piernas. Dijo Anko, golpeándolo ligeramente en el pecho con un lindo puchero. Ese sí, tampoco puedo sentir mis piernas. Dijo el avergonzado Tsunami. Bueno, te dije que iba a romper ese trasero, ¿no? Dice sonriendo, haciendo sonrojar a ambas chicas. Ese sí lo hiciste, pero eras como un animal y era mi primera vez y me devastaste como nunca creí posible. Anko, sonrojada, dijo. Bueno, me montaste como dijiste que lo harías y déjame decirte que esos melones rebotaban como locos. Naruto dice agarrando uno de sus pechos, lo que hace que Anko gima. Sí, Anko-chan tiene razón. Nunca antes me habían tomado así. Siempre fui el dominante durante estas cosas. Dijo un Tsunami sonrojado. Sí, pensé que era la primera vez que podríamos estar a cargo. Dijo Anko haciendo pucheros. Pero no me importa, siempre y cuando seas tú. Ella se sonrojó y giró la cabeza. Ah, no hay necesidad de avergonzarse, no hubo nada de eso cuando me llamabas Naruto-sama cuando te tenía en estilo perrito. Dice riéndose de Anko con la cara roja. Tú también, Tsunami, cuando estabas en la pared. Tuve que levantarte porque casi te caes al suelo. Se vuelve hacia Tsunami, quien mira hacia otro lado con el rostro rojo por cómo estaba. Jaja, está bien, levantémonos antes de que alguien entre y tenga una buena vista, ¿qué tal si nos damos una ducha y nos limpiamos? Luego los mira como un depredador a su presa. Y tal vez podamos tener otra ronda en la ducha. Los dos solo pueden temblar ante su mirada y excitarse aún más. Una hora más tarde y un par de orgasmos después, se puede ver a las dos chicas cojeando escaleras abajo con sonrisas brillantes en sus rostros y Naruto sonríe como si hubiera ganado el premio mayor. Todos los miran con sonrisas de complicidad, excepto los niños que no saben lo que está pasando. Entonces, ¿cómo estuvo? A Zabuza se le escapó una risita porque no pudo evitarlo. Parece que ustedes tres pasaron una buena noche. Se ríe junto a Kakashi cuando ambos son golpeados por los sonrojados Aku y Sakura, quienes murmuran sobre maestros pervertidos. Te tuvimos una buena noche de sueño. Un Tsunami sonrojado respondió cojeando hacia la cocina. Prepararé el desayuno para que podamos comenzar nuestro día. Buenos días, papá, dice Rukia saltando en los brazos de Naruto, mira lo que puedo hacer. Luego hace un conejo con hielo y se lo da a Naruto. Oh, vaya, ¿cuándo aprendiste a hacer esto? Él le responde que se lleva el conejo. Bueno, la hermana mayor Aku me mostró cómo hacerlo, resulta que somos del mismo clan y ella me ayudará a entrenar mis poderes. Ella dice felizmente. Bueno, eso es genial, tal vez ella pueda regresar al pueblo y mostrarte cómo hacerlo. Dice mirando a Aku quien se sorprende. Me encantaría eso, pero tengo que quedarme con Zabuza. Dice un poco triste por no poder seguir a su nueva hermanita. Aku-chan, puedes volver con él a la aldea si quieres. Iba a regresar a la rebelión en Kiri y tal vez ayudarlos con todo el dinero que obtuvimos de gato, no hay forma de que debamos perder. Él responde a todos en la sala. Eso es lo que habías planeado desde el principio, ¿no? Dice Naruto, mirándolo. Sí, lo es, no puedo volver al liderazgo después de haber matado a uno de sus ninjas. Ahora. Pero Zabuza, ¿estarás bien sin mí? Sé que a veces puede ser difícil para ti, ¿estás seguro? Aku dice preocupado, aparece una marca en la cabeza de Zabuza. No soy un niño pequeño, Aku, puedo cuidar de mí mismo. Está bien, Zabuza, te extrañaré. Ella llora un poco y le da un abrazo. Está bien, equipo. Solo tenemos que esperar hasta que el puente esté terminado y luego podremos regresar a la hoja y tomarnos un tiempo libre. Kami sabe que lo necesito. Termina la última parte en su cabeza.
Pasa una semana con todos ayudando a terminar el puente y con la ayuda de los clones de sombras de Naruto ni siquiera tomó tanto tiempo. Pasaron el resto de la semana celebrando en la ciudad a su nuevo héroe Naruto. Incluso hizo que le hicieran una estatua para enojo de Sasuke, quien estaba llena con los detalles de la batalla, y prometió ir al consejo y hacer que le entregara todos sus poderes. Naruto también seguía entrenando y Rukia entrenaba con Aku mientras él hacía practicar a Sakura con él, quien estaba empezando a mostrar signos de mejorar al poder dar 10 vueltas alrededor de todo el pueblo sin parar, pero aún no podía hacer las 50 como Naruto y los demás. Otros Jonin pudieron, lo que la entristeció, pero Naruto lo arregló poniendo la boca arriba y haciéndola volar por el cielo. Inari había comenzado a llamarlo Otousan, lo que hizo que Tsunami se sonrojara al pensar en tener hijos con Naruto. Kasumi había sido un poco distante con Naruto y eso hizo que él se preocupara por ella porque ella nunca había sido así. Dijo que hablaría con ella cuando regresara al pueblo porque la extrañaba. Puente. Todo el pueblo estaba al final del puente queriendo desearle adiós a Naruto y al resto de su equipo y todos los equipos 7 y 11 estaban allí simplemente aceptando todos los elogios con sonrisas e Inari también estaban allí. Querían regresar con Naruto a la aldea porque pensaron que sería genial para ellos mientras Tazuna dirigía la aldea. Naruto había desarrollado un club de fans para irritación de las chicas. Está bien, adiós a todos, nos vemos cuando regrese y vamos a tener una gran fiesta. La multitud aplaude con fuerza ante sus palabras. Adiós Naruto-sama, te amamos. Dijo su club de fans, y él sonrió y les guiñó un ojo a todos. Todos comienzan a caminar por el nuevo puente llamado el Gran Puente de Naruto. Para su felicidad y molestia de Sasuke. Todos caminan por el camino respondiendo preguntas de los niños curiosos y del tsunami hasta que aparece un cruce de caminos. Muy bien, aquí es donde los dejo y nos vemos en otro momento. Dijo Zabuza dándole un abrazo a su hija que estaba llorando. Pero son detenidos cuando aparece un grupo de Anbu de niebla. Zabuza Momochi, debes venir con nosotros. Dijo el capitán, acercándose al hombre. Sí, entonces puedes matarme, no lo creo. Dice quitándose la espada de la espalda. No, te equivocas, la guerra ha terminado y tenemos un nuevo Mizukage. Dijo sacando un papel con su misión y un mensaje para Zabuza. Leyó el mensaje y comenzó a temblar de miedo al saber quién es el nuevo Mizukage. Meiterumi es la nueva líder. Recuerda todas las veces que ella intentó matarlo con esas bolas de lava y cerró las puertas. Está bien, iré con ustedes. Bueno, podrías ver que todo salió bien. Dijo Naruto sonriendo. Ahora volvamos, necesito ramen. Luego recoge a Rukia, Tsunami e Inari y los pone en brazos de clones mientras realiza un par de señales con las manos. Onda de choque de agua estilo agua. Grita y se forma una ola tan grande como las puertas de Konoha y salta encima de la ola dirigiéndose a la aldea a gran velocidad riendo todo el camino mientras algunos de los demás gritaban. Este va a ser un informe loco. Kakashi lloró lágrimas de anime por sus problemas. Puertas de Konoha podemos ver a los guardias siempre presentes que defienden la aldea con todas sus fuerzas y años de lucha contra aquellos que se atreven a desafiar su aldea. Izumo y Kotetsu hombre, estoy tan aburrido que desearía que sucediera algo nuevo. Kotetsu dice sacando otra carta del mazo. Él e Izumo suelen jugar a las cartas para ayudar a pasar el tiempo porque en días como estos pasa muy lentamente. Dejen de quejarse, tenemos un deber que cumplir con la aldea, tenemos un trabajo importante. Debemos asegurarnos de que ninguna persona que desee dañar la aldea pueda entrar. Dice dejando sus cartas para una escalera real con una sonrisa. Kotetsu solo puede suspirar y desplomarse en su asiento ante otra pérdida de su cinturón. Solo dices eso porque sigues ganando. Señalando con el dedo a su mejor amigo. Izumo levanta las manos en defensa de su afirmación. Oye, no necesitas jugar al juego de la culpa, simplemente apestas en este juego. Luego suspira. ¿Dónde está Naruto cuando lo necesitas? Él siempre mantiene este lugar animado. Sí, ¿a quién le estás contando? Se ha vuelto tan fuerte que incluso venció a Anko y ni siquiera podemos vencerla si formamos equipo. Kotetsu responde con emoción al hablar de Naruto. Resulta que siempre ha sido fanático de las bromas de Naruto y sus nuevos poderes. Sí, lo más probable es que se convierta en un Jonin antes que nosotros. Izumo responde un poco triste por esa parte. Oye, ¿por qué no empezamos a entrenar de nuevo? Tal vez también podamos recibir indicaciones. Dice un poco emocionado por la última parte. Sí, tienes razón. Comenzaremos a entrenar mañana y podremos patear a Naruto, pero en poco tiempo. Los dos se chocan los cinco en su nuevo objetivo.
pero los dos se detienen cuando el suelo comienza a retumbar y pueden ver árboles derribados en la distancia. Anbu. Grita Kotetsu, haciendo que 5 Anbu aparezcan de la nada. Hay algo que viene de la línea de árboles y puedo sentir múltiples firmas de chakra. Escuadrón, me subiré a la pared para comprobar que se queden aquí y esperen cualquier ataque que pueda venir. Todos hacen lo que dijeron y preparan las armas. Lo que ve el Anbu lo sorprende. Es una enorme ola de agua que viene hacia aquí. Todos realicen el muro de tierra básico y pongan tanto chakra como puedan. Dice el capitán saltando y todos realizan el jutsu. A medida que la ola se acerca, todos pueden verla y escuchar las olas rompiendo y lo que suena como una risa. Prepárense para el impacto. Un segundo después, todos son aplastados por las fuertes olas y la pared comienza a agrietarse y un poco de agua sale disparada por algunos agujeros. Espera. El capitán grita solo para que toda el agua desaparezca. Eso fue divertido, Naruto-kun, ¿podemos hacerlo de nuevo? Anko dice colgando de Naruto con una amplia sonrisa en su rostro. Ella no era la única que sonreía a Kakashi, Sakura, Rukia, Tsunami, Inari, Sasuke e incluso a la hora libre Ranmaru que estaba atrapado en un sello hasta que Naruto lo liberó. Todos los que estaban al otro lado de la pared e incluso otros ninjas que habían venido porque sintieron que se usaba todo el chakra junto con algunos civiles. Se congelaron cuando escucharon el nombre de Naruto. Algunos estaban confundidos, ¿fue él quien hizo todo ese chakra y ondas masivas? Jaja, no te preocupes, tu linda cabecita, podemos hacerlo todo lo que quieras. Respondió riendo hasta que vio que todos lo miraban. Oh, hola Kotetsu e Izumo, ¿cómo te va? Agitando una mano como si nada hubiera pasado. Uzumaki-san, ¿creaste tú esta enorme ola? Preguntó el capitán del Anbu saliendo de su shock. Quería llevar a este mocoso al Hokage y pedirle que le explicara por qué hizo lo que hizo. Sí, lo hice, increíble, ¿verdad? Dice sonriéndoles. Diablos, sí, ¿puedo venir la próxima vez? Dijo un Anbu con una máscara de lagarto. Solo para ser golpeado por otro para quedarme callado. Puedes apostar que puedes, incluso los llevaré a ustedes. Señala a los guardias de la puerta que tiemblan de emoción. Uzumaki-san, eso fue peligroso y podría haber lastimado a alguien. Te llevaré a la oficina del Hokage y te haré explicar tus acciones. Mamá sabe que alguien estaba herido, solo queríamos llegar rápido al pueblo y él usó esto para viajar hasta aquí. Dice Kakashi tratando de calmar el problema. Kakashi-senpai, tú también estuviste involucrado en esto. Debo decirles a todos lo infantil que te has vuelto. Luego, el Anbu intentó caminar hacia Naruto y agarrarlo, pero Naruto apartó su mano. Si quieres llevarme tendrás que atraparme. Respondió con una sonrisa diabólica que asustó a los Anbu porque sabían que no podrían atraparlo. No estaré en estos juegos, Uzumaki-san solo, se interrumpe cuando Naruto lo golpea con una bomba de pintura que tiñó su ropa de rosa. Haciendo que todos se rían de él. Bien, si eso es lo que quieres, cuando te atrape te cortaré las piernas para que no puedas correr más. Luego ordena a los Anbu que se enfrenten a él. Ustedes vayan a la oficina del anciano y los encontraré cuando sacuda a estos tipos. Dice que mientras corría hacia la aldea a altas velocidades, los Anbu apenas podían seguirle el ritmo. ¿Papá estará bien? Dijo que esos tipos son la élite del pueblo. Una Rukia preocupada le preguntó a Aku quien solo la recogió. No te preocupes, Rukia-chan, Naruto-kun me ha dicho que pudo evitar a esos tipos a tu edad, así que estoy seguro de que estará bien. Dice Aku, frotándose la cabeza. Bueno, podemos dejarlo para que se divierta con esos muchachos mientras vamos a la oficina. Estoy seguro de que los habrá perdido cuando lleguemos allí. Anko dice comenzando a alejarse y el grupo lo sigue. Mientras caminan por el pueblo, Rukia, Tsunami e Inari se sorprenden de lo grande que es el pueblo y no pueden creer cuántas tiendas tienen. Pero también sienten un poco de rabia hacia ellos porque son los mismos que estaban lastimando a Naruto. Cuando el grupo finalmente llega a la oficina del Hokage, pueden escuchar voces en la habitación y parece que se está llevando a cabo una reunión. Deciden entrar para ver qué está pasando, pero se sorprenden al ver a quien ven. El actual Raikage Aike tiene cabello rubio blanco trenzado en trenzas con piel oscura. Una estructura diseñada para los músculos y para agarrar y lanzar golpes fuertes que te dejarán en el hospital. Dos empresas con él. El único que tiene razón es Killer B, el Jinchuriki de 8 colas, y tiene una constitución similar a la de su hermano el Raikage. Del otro lado del Raikage hay una mujer que tiene una constitución más delgada con piel clara y cabello rubio que llega hasta su espalda en una trenza que resulta ser el Jinchuriki de 2 colas.
Todos se detienen cuando el equipo 7 y 11 entran a la habitación y hay un momento de silencio hasta que el viejo Hokage lo rompe y tose incómodamente. Hola equipos, veo que ambas misiones fueron un éxito. Dice dándoles una sonrisa tratando de que la incómoda situación desaparezca. Sí, Hokage-sama, nuestra misión fue un éxito, pero sucedieron algunas cosas raras durante la misión y mi informe, definitivamente será uno para siempre. Kakashi da un paso al frente y habla después de hacer una reverencia al Raikage, quien solo asintió reconociendo quién era. Luego le hace un gesto a la familia Tazuna junto con Rukia y Aku para que caminen hacia adelante y todos están un poco nerviosos con toda la gente de clase alta en la sala. Hola Hokage-sama, mi nombre es Tsunami y este es mi hijo Inari y deseamos unirnos a la aldea. La mujer habla un poco nerviosa. El viejo Hokage solo puede darles una sonrisa de abuelo que los hace sentir un poco mejor. Está bien, ¿qué te hace venir a nuestra aldea si puedo preguntar? Bueno, vine aquí para estar con N. Naruto-kun. Ella responde sonrojándose al recordar a Naruto y cuántas veces tuvieron sexo de la semana. Jeje, ya veo, lo estás compartiendo con Anko. El viejo y Kakashi se ríen como pervertidos. Hokage-sama, lo están compartiendo bien. Kakashi dice insinuando lo que hicieron, haciendo sonrojar a Anko y Tsunami. Cállate, pervertido. Anko dice, golpeándolo en las pelotas con la cara roja. Al anciano le sangra un poco la nariz por lo que está pensando, pero se lo limpia. El Raikage y su grupo no pueden más que sudar ante lo que está pasando. Es como si hubieran olvidado por completo que estamos aquí y quién es ese Naruto del que siguen hablando. Debe ser un hombre afortunado si dos mujeres lo comparten. Está bien, podemos hablar más sobre eso cuando Naruto-kun llegue. Dice que se está controlando un poco. ¿Y ahora qué hay de ti también? Mirando a Rukia y Aku. Bueno, mi razón es similar a la de Tsunami-chan. También deseo unirme a la aldea, pero como ninja. Aku dice que hacer un conejo de hielo es una sorpresa para el Hokage y el grupo de Kumo. Oye viejo, no te olvides de mí, yo también puedo hacer eso. Luego hace otro conejo de hielo como Aku. Se sorprenden nuevamente porque hay dos miembros del clan que podrían traer nuevas líneas de sangre. Jaja viejo, puedo ver que sales mucho con Naruto-kun, ¿no? Él responde riéndose de su nombre para él. Por supuesto que lo haré, después de todo, él es mi papá. Rukia dice sonriendo. El Hokage deja de reír y la mira en shock. Hija, él debe haberla recogido en su misión y con los similares que son estos dos puedo ver por qué hizo eso. Pero si la cría para que sea como él, oh Dios mío, esto no es bueno, otro bromista y ella tiene poderes de hielo. Ella también será muy fuerte. Necesito encontrar otro sucesor para tomar mi lugar o moriré de un ataque al corazón con estos dos. Luego comienza a sudar mucho por todas las cosas que pasan por su cabeza sobre las posibilidades. Hokage-sama. Oh, lo siento, estuve perdido en mis pensamientos por un segundo. Entonces deseas ser adoptado por él. Escribiré todo ahora. Saca algunos papeles y comienza a escribir a la velocidad de la luz para poder ayudar a Naruto y a esta chica. Por cierto, ¿dónde está Naruto-kun? Necesitamos que firme y me dé un informe. Dice mirándolos. Bueno, los Anbu lo perseguían porque llegamos a la aldea en una ola del tamaño de las puertas principales y querían arrestarlo por asustarlos y causar problemas. Kakashi dice un poco nervioso. Jaja, parece un tipo muy divertido. Deseo conocerlo, ¿dónde está? Dice el Raikage riéndose de todo lo que estaba haciendo este chico Naruto. Bueno, debería estar aquí en un rato, ya sabes que los Anbu nunca podrán atraparlo. Anko responde con un gesto de su mano. Raikage-sama, puedo sentir un gran poder viniendo aquí y se siente similar al mío. Yujito dice mirando afuera para ver si el poder se acerca rápidamente. Sí, hermano, este poder es enorme, es incluso más fuerte que todos nosotros, dice Bee en un raro momento de seriedad y un poco nervioso por el poder. Todos se vuelven hacia la ventana donde pueden escuchar los vítores de la multitud y los gritos de las damas. Pueden ver lo que parece que algo se acerca. Todos los de Hoja ya lo saben pero los de Kumo no tienen idea y se están preparando para cualquier cosa. Jajaja, entrada dinámica, el grito proviene de Naruto cuando se lo ve entrar por la ventana con una sonrisa en el lugar y con su armadura azul similar a la del segundo Hokage. Les dije a esos Anbu que no me atraparían ni siquiera cuando estuviera en mi lecho de muerte. Dice quitándose el polvo mientras mira a todos a su alrededor con los ojos muy abiertos. Papá. El grito vino de Rukia mientras corría hacia él y él la tomó en sus brazos mientras giraba haciéndola reír y reír. Hola, mi pequeña princesa de las nieves, todo va bien con el anciano.
Él responde, sonriéndole todavía en sus brazos. Jeje, sí, lo llamé viejo tal como dijiste. Pero Akene-chan dice que debo llamarlo con respeto y ella me golpea en la cabeza. ¿La castigarás por mí, papi? Rukia dice haciendo el jutsu de ojos de cachorro con lágrimas en el rabillo de sus ojos. Au, no te preocupes, me aseguraré de que Aku reciba azotes por hacerte llorar. Dice dándole a Aku una sonrisa, haciéndola sonrojar y cubriéndole el trasero. Pero ella tiene razón, debemos dirigirnos a él con respeto, a pesar de que es un hombre mayor, sigue siendo el ninja más fuerte, después de que eres un padre genial. Él dice hinchando su pecho haciéndola reír. Sí, yo también quiero ser un ninja increíble. Dice agitando las manos solo para que su padre le dé un golpe en la cabeza. Idioma o sin dulces durante una semana. Dice, dándole una mirada severa haciéndola abrir los ojos como platos. Una semana no. Prometo que no volveré a decir malas palabras nunca más. Ella lo sacude mirándolo con horror. Bueno, será mejor que no te pille diciendo malas palabras. Dice sonriéndole. Naruto-kun, puedes hacerlo más tarde, tenemos otros asuntos que abordar. Dice tratando de tener las cosas bajo control. Sí, no hay problema, señor viejo, ¿qué necesitas? Dice, pasando junto a su equipo ignorando al grupo de Kuno que lo miran con los ojos muy abiertos al ver lo que acaba de hacer y cómo todos están tranquilos. Raikage Dono, continuaremos nuestra charla mañana para los exámenes si no quieres escuchar todas estas cosas. No, está bien. Estoy realmente interesado en este grupo que tienes aquí. Dice, mirándolos a todos. Hiruzen asiente con la cabeza y luego mira a los equipos y pide el informe y lo que sucedió. Pasa una hora y Kakashi está empezando a terminar su informe sobre lo que ha sucedido en la misión. Con los ojos muy abiertos ante lo que está escuchando junto con el grupo oculto Anbu y Kumo. Entonces, Aku, solías trabajar con Zabuza y ahora te separaste y quieres unirte a nuestra aldea. Dice mirándola. Un rápido asentimiento de la chica y suspira. Bueno, si ese es el caso, tendrás que estar en libertad condicional durante 2 meses y luego podrás unirte a nuestras filas ninja como lo pediste. Está bien, Hokage-sama, lo entiendo, se inclinó en agradecimiento. Mientras tanto puedes quedarte con Naruto junto con la nueva Rukia Uzumaki. Dijo sonriendo. Haciendo sonreír a Naruto pero Rukia estaba dormida. Tsunami y su hijo también vivirán contigo. No hay problema, pero voy a necesitar un lugar más grande con toda esta gente. ¿Puedo tener la dirección del complejo Uzumaki? Sé que todavía debe haber uno aquí. Esto hace que el anciano se congele y se sienta un poco nervioso y asustado. N Naruto yo, no viejo, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero déjame tener todo lo que pertenece al clan y los pergaminos de mi madre. Y podemos igualarlo, pero cuando lleguen los exámenes Chunin, espero saber quién es mi padre es. Está bien, Naruto-kun, te lo daré todo. Luego abre una ranura debajo de su escritorio y saca pergaminos y una carta sellada. Aquí está todo lo que Kushina selló antes de morir ante el Kyuubi. Espera, él es el hijo de Kushina Uzumaki la muerte roja. El Raikage grita perdiendo la calma por un segundo. Wow, mi mamá suena bastante mal si fuera capaz de hacerte reaccionar así y también obtuvo un apodo bastante rudo. Dice Naruto, sonriendo. Niño, no tienes idea, esa mujer daba miedo. La abeja asesina se estremeció al escuchar la risa de la muerte roja. ¿Puedo ver una foto de ella, por favor? Dijo Naruto mirando al Hokage con esperanza. Bueno, hay mejores en el complejo, pero supongo que puedes mirar este viejo. Tomando algo de su escritorio, el Hokage le entrega una foto y Naruto jadea. Oh, Kami, mi mamá está muy buena. El rubio dice haciendo que todos suden gotas por lo que dijo. De verdad Naruto-kun, eso es lo primero que dices cuando la ves. Anko se golpea la cara exageradamente. No puedo evitarlo, solo mira su hermoso cabello rojo y su cara redonda que la hace lucir aún más linda. Sin mencionar su cuerpo oscilante y su tamaño de copa. Naruto-kun, te das cuenta de que estás mirando bien a tu madre. Tsunami dice en un tono en blanco. Bueno, de todos modos, Naruto-kun, ahora que sabes que estás en un clan, tendrás que ir a la CRA y yo tengo que contarle esto al consejo junto con tu hija y Aku. Dice el viejo un poco serio. Si intentan algo estúpido o hablan fuera de lugar, están muertos, no se hacen preguntas. Dijo Naruto muy serio mirando a Hiruzen, quien intenta suprimir una persiana ante su mirada. Está bien, y sobre tu línea de sangre, también intentarán obligarte a tener mujeres. No funcionará, solo elegiré quién se quedará con una parte de mí. Luego recoge a Rukia y se dirige a su casa y al resto de su grupo.
Bueno, Okage-sama, ese es un niño interesante el que tienes ahí. Dijo el Raikage sentándose en una silla. Sí, y puedo sentir que sostiene el Kyubi. Debe ser por eso que es tan fuerte y puede hacer todos esos jutsu que dijo que hizo. Yujito dice, hablando. Sí, sí, no hay manera de que sea más fuerte que octavo o como un mocoso, pero si cree que es bueno, siempre puede venir y meterse con el toro. Ve, dice rapeando de nuevo. Te equivocas, nunca ha usado el chakra Kyubi ni una sola vez. Dice el viejo sorprendiéndolos a todos. ¿Pero por qué no están en buenos términos? Preguntó Yujito. Me dice que son muy cercanos, simplemente que no ha conocido a nadie donde necesite usar el chakra, así que solo ha luchado con su propio poder. Encogiéndose de hombros ante ellos. Bueno, cuando regresemos a Kumo tendremos que decirle a nuestro genin que mejore su entrenamiento. Dice el Raikage aficionado. Y sin mencionar que ni siquiera reconoció que estábamos en la habitación. Él está un poco enojado con esa parte. Compuesto Uzumaki podemos ver a Naruto caminando con una Rukia dormida e Inari durmiendo sobre sus hombros. Está caminando con Tsunami, Anko, Aku y Ranmaru, quienes han decidido quedarse con él. Entonces, Ranmaru, cuando nos instalemos y tengan la reunión del consejo, te presentaré al líder Hyuga y trataré de incluirte en su clan y ellos te ayudarán. Le habla a Ranmaru en brazos de un clon. Oh, está bien, gracias por hacer todo esto por mí. Dice un poco tímidamente. Todos se detienen cuando llegan a una puerta con un remolino rojo gigante en el medio. Ve sellos en la puerta y frota un poco de sangre reconociendo que es un sello de sangre y las puertas se abren a un recinto en perfectas condiciones debido a los sellos que ayudan a mantener limpio el lugar. Vaya, este lugar es enorme. Dice mirando el enorme patio delantero que tiene un camino de piedra en el medio. Comienzan a caminar por el camino hasta llegar a la puerta principal y Naruto mete la llave y abre la puerta de una enorme mansión con espacio suficiente para colocar una piscina en el medio del piso. Mierda, este lugar es enorme. Anko dice con la mandíbula en el suelo. Lo sé, mira esa cocina. Tsunami dice y rápidamente corre hacia él con estrellas en los ojos. Haciendo que todo el mundo sude. Rukia-chan, Inari-kun, despierta y mira tu nueva casa. Dice sacudiendo suavemente a los niños para despertarlos. Papá. Dicen ambos al mismo tiempo. Sí, ese soy yo, ahora mira tu nueva casa. Se dan vuelta, abren los ojos y comienzan a correr. Rukia incluso caminó por el techo haciendo que Inari pusiera mala cara porque no lo ayudó. Rukia Nee-chan me recoge también. Dice acercándose. Ella le agarró la mano y trató de levantarlo. Hermanito, ¿pesas tanto? ¿Qué has estado comiendo? Ella dice luchando. Que no soy pesado, cerebro de conejo. Le dice a Rukia. ¿Cómo me llamaste cerebro de pez? Ella dice viendo su cara. Cerebro de conejo. Cerebro de pez. Los dos desaparecen en una cómica nube de humo peleando y lanzándose insultos. Está bien, tú también puedes parar ahora. Dice caminando solo para ser golpeado por una zanahoria voladora, lo que hace que los niños se detengan y miren a su padre con horror. Muy bien, niños, lo entenderán ahora. Luego hace un látigo de agua para azotarlos y comenzar a perseguirlos por el recinto. Haciendo sudar a Anko, Aku y Ranmaru. Bueno, pueden ir a jugar, ¿qué tal si vamos a elegir nuestras habitaciones? Dijo Anko, saliendo de su shock. Sí, vamos. Dijo Aku, recogiendo a Ranmaru que necesitaba ayuda para caminar. Una vez que Naruto terminó de jugar con los niños, va al dormitorio principal donde puede ver fotos de su madre y un hombre rubio que... él. Este es el cuarto Hokage, soy yo el hijo del cuarto Hokage. Se sienta en la cama en estado de shock. Mirando a su alrededor puede ver más fotos de los dos y luego verá una Kusina embarazada junto con Minato Namikaze. Así que mi propio padre selló a Kasumi-chan dentro de mí. Sonríe un poco sosteniendo la foto y algunas lágrimas brotan de sus ojos al saber finalmente quiénes eran su familia. Nací para ser un tipo rudo. Él se ríe un poco ante esa declaración. Se levanta y camina hacia el armario viendo toda la ropa de su madre y también la capa de su padre. Un poco grande pero puedo crecer. Dice quitándose la capa. Se lo diré al grupo y a aquellos en quienes confío. Sale de la habitación para ir al frente de la casa. Ve a Tsunami en la cocina preparando felizmente el almuerzo. Rukia e Inari en el patio trasero entrenando con Aku. Anko está en el sofá comiendo dango, viendo la televisión sin su abrigo, dejándola solo con su camisa de rejilla con Ranmaru en su regazo, también comiendo dango con una sonrisa. Es lo que siempre quise, que mis amigos y mi familia consideraran mío.
Dice que le salen un poco más de lágrimas a los ojos, pero las limpia y camina hacia la puerta principal. Voy a salir. Tomaré el resto de tus cosas, Anko, y también las mías para que podamos instalarnos en nuestro nuevo hogar. Todos sonríen y le dicen adiós. Calles en las calles puede ver a muchas personas sonriéndole y asintiendo con la cabeza por parte de los ninjas y los niños todavía sonriéndole felices. Parece como si estuvieran empezando a verme por mí y no por Kasumi-chan. Él frunce el ceño ante el hecho de que ella todavía no le habla. Se interrumpe cuando puede oler su comida favorita y se acerca para saludar a las dos personas que trabajan allí. «Hola chicos, ¿me extrañaron?» dijo sentándose en el asiento reservado para él. «N Naruto-kun, ¿eres tú?» La sorprendida Aiya me dice un poco rosada en su rostro al ver lo guapo que se ve. «Oh, hola Naruto, ¿dónde has estado? Pensamos que te habías olvidado de nosotros». «Lo siento, estaba entrenando y acabo de regresar de una misión». «Pero, ¿puedo conseguir algo de esa comida de los dioses?» dice babeando por la comida. «Claro, Naruto-kun, simplemente no vuelvas a hacer eso, ¿vale?» dice Aiyame, golpeándolo en la cabeza. «Lo siento, Nee-chan, no lo volveré a hacer». Luego pasa un rato comiendo 30 tazones de ramen y contándoles lo que ha estado haciendo durante los últimos 2 meses. Y decir que los dos estaban sorprendidos es quedarse corto. Dijo que se los mostraría durante los exámenes de Chunin si hacían un cartel y animaban a su nueva familia. Ellos aceptaron al instante, haciéndolo reír. Ahora está caminando desde la casa de Anko con todas sus cosas en un pergamino y ahora se dirigía a su casa solo para ser detenido cuando una enojada Kurena y Yui saltó en su camino dándole una mirada asesina. «Hola Kurena y Chan, te extrañé», dijo sonriendo. Ella se sonroja un poco pero se lo quita de encima porque está enojada con él. «No me digas Kurena y Chan. ¿Dónde has estado, señor?» ella dice poniéndose en su cara. Haciéndole levantar las manos. «Lo siento, quería decirte que tenía una misión con Anko pero era una emergencia y no pude encontrarte». Ella lo mira un momento antes de suspirar. «Está bien, esa es una buena razón por la que exageré un poco, lo entiendo». «No te preocupes Kurena y Chan, ¿qué tal si te lo compenso?» Él la agarra, la atrae hacia un aliado vacío y la empuja contra la pared. Haciendo que Kurena y se sonroje y trate de apartar la mirada. Pero Naruto la agarra por el cuello y le susurra al oído. «¿Qué tal si te arranco esta ropa y te llevo contra esta pared?» Dándole un mordisco en la oreja y besándola en el cuello haciéndola gemir. «NN Naruto-kun, no, no podemos hacer eso». Dice entre gemidos arqueando un poco la espalda. Luego comienza a pasar sus manos por sus costados y la agarra por el culo y le da fuertes golpes. Desliza una mano entre sus piernas y agarra uno de sus pechos apretándolo. «Dios mío, Kurena y Chan, estás todo mojado. ¿Te está gustando esto, no?» dice dándole una palmada en el trasero de nuevo. Luego le planta un beso en los labios, lo que hace que sus ojos se abran al ser besada por Naruto por primera vez. Luego supera la sorpresa y comienza a devolverle el beso tratando de controlarse, pero se detiene cuando él la levanta, haciéndola jadear y le mete la lengua en la boca. «Naruto-kun, y como tú». Ella dice con la cara roja por todo lo que le está pasando. «Sé que voy a tener que compartir con Anko, pero estoy de acuerdo con eso. Ella ya me dijo que estaba bien». «Bueno, eso es bueno porque estoy en la CRA y tendrás que compartir con otras mujeres». Dejándola en shock. «Sabía que esto sucedería, al menos puedo tenerte para mí ahora mismo», dice volviendo a la sesión de besos. «Oh, Kurena, ¿puede ser una niña traviesa? Parece que eres una pervertida». Ella se sonrojó por lo que dijo antes de sonreír. «Solo para ti Naruto-kun». Ella dice metiendo la mano en sus pantalones solo para abrir los ojos como platos. «¿Cómo eres tan grande si solo tienes 13 años?» dice, un poco más sorprendida. «Bueno, parezco un chico de 15 años y eso significa que ciertas partes de mí también parecen mayores». Dice sonriendo ante su sorpresa. «Pregúntale a Anko y Tsunami. Cuando regreses a mi complejo, te contarán todo. Tetu y Anko tuvieron sexo». Ella dice sorprendida. «Sí, y le rompí ese trasero. Pero no te preocupes, llegará el momento en que él le dé una palmada en el trasero antes de que su cuerpo la lleve a su casa y le dé a Anko sus cosas, recibiendo un beso de ella y dándole un beso a Tsunami también». Salió para volver a buscar sus cosas a su casa. Cuando finalmente terminó con eso, estaba caminando de regreso por las calles del pueblo cuando un Anbu apareció en su camino. «El consejo desea hablar con usted», dijo el Anbu y desapareció. Sabía que llegaría tarde o temprano.
Luego su cuerpo parpadea hacia las cámaras. Cámaras del consejo. En las cámaras se pueden ver todos los jefes de clan y los miembros civiles todos juntos. Con el Hokage al final de la mesa y todos los demás a los lados esperando a que apareciera el Uzumaki. Hola viejo, ¿ya es hora de esta reunión? Dice parado en medio de la habitación con todos mirándolo. Mira a todas las cabezas de civiles con la cara en blanco, desconcertando a algunos de ellos hasta que ve a la madre de Sakura y le da una sonrisa encantadora. Porque entre todos ella siempre fue amable con él y lo ayudó en lo que pudo. Esto hace que el joven rubio se sonroje un poco por lo guapo que se ve. Luego mira a los jefes del clan y asiente, pero cuando ve a Yashi lo mira fijamente por un momento, haciendo que la habitación se tense un poco. Tengo algo que hablarte sobre Yuga. Dice en un tono neutral. Para ti, muchacho, soy Ryuga-sama. Él responde en un tono en blanco que coincide con Naruto. Obtienes mi respeto cuando te lo ganas. Pero he descubierto a un niño en una misión con poderes similares a tu Yakugan, pero sus ojos se ponen rojos y le falta fuerza física debido a sus ojos, por lo que pude ver hasta ahora. Las cejas de Yashi se alzaron un poco ante lo que estaba escuchando. Quiero verlo con mis propios ojos. Iré a buscarlo ahora. Desapareció en un parpadeo de iluminación que sorprendió a todos. Solo para volver un momento después con él. Este es Ranmaru y tiene el linaje del que estoy hablando. Ranmaru luego activa sus poderes y Yashi se sorprende porque es algo que solo se mostró en los primeros años de los días Hyuga durante el área de guerra y estados. Cuando los ojos del Hyuga se mancharían de sangre dejándolos de ese color provocando una mutación genética. Sé cómo es ese el Yakugan rojo que no se ve desde el periodo de la guerra y los estados. Esto sorprendió a todos porque él nunca pierde la calma y luego escucharon lo que dijo y se sorprendieron aún más. ¿Yashi, qué hace este Yakugan rojo que es diferente al tuyo? Preguntó el Hokage queriendo saber sobre cualquier cosa. Bueno, no hay mucho sobre él, pero por lo que sé, puede ver más lejos y predecir movimientos como el Sharingan. Tiene la capacidad de ver incluso más puntos de chakra que mis ojos no pueden ver. Esto dejó a todos sorprendidos e incluso a Naruto y Ranmaru. Bueno, mira, vas a ser un ninja increíble como tú, Mirisan. Naruto dice sonriendo a Ranmaru en su hombro, sonrojándose por la atención que estaba recibiendo. Gracias N Naruto Mirisan. Está bien, te llevaré a casa y les contaré a todos sobre tus nuevos poderes. Luego volvió a desaparecer. Wow, ese chico está lleno de sorpresas. Dijo Shukaku, quien se levantó por una vez. Oh, sabes que lo soy. Apareció de pie junto a Tsume, quien estaba sorprendido por su apariencia. Ella se sorprendió aún más cuando él la levantó y la sentó en su regazo con la sonrisa todavía en su lugar. Puedo sentir tu excitación, ¿estás en tu ciclo de celo? Le dice al oído. Cállate estúpido Gaki, eso no es para que lo sepas. Dice saliendo de su shock. Luego pone sus manos en su cintura, moviéndolas hacia arriba y hacia abajo. No hay necesidad de mentirme, Tsume-chan. Él le sopla en la oreja haciéndola temblar por lo sensibles que son sus orejas. Detente, no hagas eso. Dice ella, golpeándole el pecho. Luego comienza a mecerla hacia adelante y hacia atrás haciéndola frotar contra su entrepierna con sus pliegues húmedos. ¿Necesitas que vaya y te ayude con tu problema? ¿Qué tal si voy más tarde y te ayudo? Él dice hasta hablarle el oído. Luego se levanta y su cuerpo se dirige a su casa con su ninken. Todos en la sala estaban en shock, a los hombres les sangraba la nariz y las mujeres se sonrojaban levemente. N Naruto-kun volvió al tema de la reunión. Tose en su mano preparándose para hablar. Naruto es el último miembro del clan Uzumaki y aceptó estar en la CRA para ayudar a su clan. También trajo a dos miembros femeninos del clan Yuki y a una de sus hijas adoptivas. Los jefes del clan están sorprendidos porque no esperaban que él estuviera en el clan Uzumaki. Pensaron que era solo un nombre dado para mostrar respeto. Los civiles por otro lado no estaban tan contentos, la mayoría estaban enojados y algunos querían el poder de su clan. Un estúpido miembro civil se levantó de su asiento para gritar. Este demonio mocoso no es heredero del clan, es hijo de una puta. Naruto se levantó de la silla Tsume, juntó las manos y las separó mostrando una guadaña de iluminación y se dirigió hacia el hombre. Ambos saltó en su camino, pero fueron arrojados al suelo cuando liberó parte de su intención asesina y todos cayeron de rodillas y los jefes de los clanes también cayeron y el Hokage comenzó a sudar. Los civiles vomitaban y se ahogaban excepto Mebuki que solo estaba sudando. Mi madre Kushina Uzumaki no era una puta y esas palabras nunca más saldrán de tu boca. Dice en tono frío.
Pepe, por favor, lo siento. Dijo el hombre temblando. No me importa, ustedes tontos me toman por algún tipo de broma. Pero aprenderán a respetar mi nombre. Dicho esto, le cortó la cabeza al hombre y luego volvió a sentarse. Dejando a todos en silencio por un momento. Ambu se lleva el cuerpo. Dijo el Hokage superando su sorpresa. HH Hokage-sama ka mata a este demonio, mató a Larry. Dijo un miembro civil. Verás viejo, esto es lo que sucede cuando te vuelves blando y no haces cumplir las reglas, tontos como este piensan que pueden simplemente darte órdenes. Dejando que personas como yo limpien el desastre. Naruto luego se levanta y le hace lo mismo al estúpido civil. Es por eso que te dije que actuaras y probablemente deberías comenzar a entrenar de nuevo si vas a invitar al otro Kage a los exámenes. Porque no te respetarán si simplemente pareces un anciano haciendo trámites. Esto hace que Hiruzen se dé cuenta nuevamente de lo correctas que son las palabras de Naruto y los jefes del clan pueden ver el fuego regresar al anciano nuevamente y sonríen mientras Danzo maldice en su cabeza. Pero aprovecha este momento para hablar. Hiruzen yo, se interrumpe cuando el Hokage lo mira y lo corrige. Es Hokage-sama para ti mayor. Hiruzen dice en una firme maldición Danzo aún más en su cabeza. Lo siento Hokage-sama, pero deberíamos poner a estas chicas en la CRA para reconstruir el clan. Dándonos más usuarios de Ice. En un instante, Naruto estaba en el cuello de Danzo con su guadaña luminosa lista para cortarle el brazo. Claramente necesitas un poco más de convicción. ¿Qué tal si voy a la raíz del problema, señor viejo? Sin darle la oportunidad de responder, Naruto le corta el brazo a Danzo, que está cubierto de vendas para sorpresa de todos. Pero lo que ven les deja asqueados. Es un brazo cubierto de ojos Sharingan que están abiertos. Naruto lo tira al suelo y lo quema con su iluminación. Maldito muchacho, ¿sabes lo que acabas de hacer? Danzo respondió con dolor. Ambu lleva su trasero a Ibiki. Dijo el Hokage y eso fue lo que hicieron. Todos simplemente miran a Naruto. Ahora creo que todos tuvimos una reunión larga y solo queremos ir a casa, así que terminemos con esto y vámonos. Oh, Mebuki-chan, vendré en algún momento para ayudar a Sakura-chan con su entrenamiento. Así que finalmente se disculpó contigo, me alegro mucho, dijo dándole él un abrazo. Bueno, nos vemos en otro momento. Se envuelve en su gabardina negra con las llamas anaranjadas en la parte inferior y desaparece en un tornado de agua. Ese chico es tan problemático. Fue la respuesta del jefe de Nara. Todos solo pueden asentir compuesto Uzumaki. Hola chicos, estoy de vuelta. Naruto aparece en la puerta principal quitándose las sandalias. Hola Naruto-kun. Anko, Kurenai, Aku, Tsunami y Kurenai respondieron al mismo tiempo. Hola papá. Rukia e Inari dicen saltando sobre Naruto. Bienvenido de nuevo Nini-san. Dijo Ranmaru, saludando en el sofá. Solo pudo sonreír ante su fiesta de bienvenida. ¿Quién está listo para cenar? Grita emocionándose por parte de todos. El complejo Uzumaki se llenó una vez más de risas y alegría. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.